Bienvenidos a una nueva edición de Resultados Explosivos, hoy del Friday Night SmackDown del 30 de octubre del año 2020. Y si aún no te has suscrito al canal, pues dale al botón de suscribirte y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video y así no te pierdas del contenido del canal. El show inicia con el jefe tribal Roman Reigns y en el ring tenemos a Jey Uso. Paul Heyman quiere dar unas palabras, pero Jey Uso le arrebata el micrófono y le dice a Roman Reigns que él no lo venció, ya que utilizó a su hermano porque sabía que nunca se iba a rendir. Pero Roman Reigns lo baja de esa nube y le dice que aún no está listo para ser la cara de WWE y ahora será su esclavo, digo su sirviente. Y Jey Uso dice que odia a Roman Reigns por lo que le está haciendo y Roman Reigns se va, mientras Jey Uso se queda en el ring con cara de frustración. Kevin Owens vs Dolph Ziggler, lucha clasificatoria para el equipo masculino de SmackDown. Kevin Owens inicia con el dominio, a pesar de que Dolph Ziggler intentó atacar primero, pero Kevin Owens detuvo su ímpetu. Pero, con la interrupción de Robert Roode, Dolph Ziggler tomó el dominio nuevamente. Con varias patadas, el presumido puso en aprietos a Kevin Owens. No obstante, Kevin Owens con tremendo codazo volvió a retomar el control, pero Dolph Ziggler lanzó hacia afuera a Kevin Owens y fingió una lesión para distraer al árbitro, lo que le dio tiempo a Robert Roode para atacar a Kevin Owens fuera del ring, pero el árbitro logró verlo y lo expulsó a backstage. Esto le dio la ventaja a Kevin Owens, pero cuando Kevin Owens le iba a aplicar un sentón bombazo, Dolph Ziggler lo detuvo con sus rodillas y preparó su super kick, pero Kevin Owens se le adelantó y le aplicó una super kick y preparaba un pop bomb, pero Dolph Ziggler lo convirtió en un famous y Dolph Ziggler preparaba su super kick nuevamente. No obstante, Kevin Owens le hizo un paquetico y ambos se le revirtieron paqueticos hasta que Kevin Owens le aplicó un stunner y se llevó la victoria en una buena lucha. Y así Kevin Owens entró al equipo masculino de SmackDown. En backstage, Billy Kay y Natalia hablan con Adam Pearce porque quieren ser las capitanas del equipo femenino de SmackDown, pero llega Bianca Belair y dice que ella merece ese puesto. Entonces, Adam Pearce propone una triple amenaza y la que gane entrará al equipo femenino de SmackDown. Este segmento se me hizo parecido al que tuvieron en Raw Nia Jax y Shayna Baszler con Adam Pearce. Corey Graves entrevista a Lars Sullivan. Lars Sullivan nos cuenta su triste niñez, de cómo todos se burlaban de él porque era un anormal y por eso se hizo poderoso y va a destrozar a todos aquellos que se pongan en su camino. Bianca Belair vs Billy Kay y Natalia, lucha clasificatoria para el equipo femenino de SmackDown. Billy Kay mete cizaña a Natalia y cuando Natalia iba a atacar a Billy Kay, golpeó a Bianca Belair, lo que inició el enfrentamiento entre Bianca Belair y Natalia, mientras Billy Kay huía, y básicamente así fue el desarrollo de esta lucha. Natalia y Bianca Belair luchaban, mientras Billy Kay huía y gritaba. Dios, qué desesperante es esta mujer. Yo no sé quién ha sido la peor luchadora en pisar WWE, si Eva María o Billy Kay, pero no se llevan mucho. Billy Kay buchea hasta un puñetazo, y solo grita durante toda la lucha. Y en ocasiones me asustaba, porque pensaba que se llevaría la victoria, y prefería a Natalia mil veces. Y eso que Natalia no es santa de mi devoción. Pero gracias a Dios, Bianca Belair se llevó la victoria en una lucha mala, y es la primera fémina en entrar al equipo femenino de SmackDown. Televisa presenta. Y seguimos con la novela, que ya parece Atlejus, el de la historia sin fin, porque esto parece no tener fin. Ahora, Aliyah y Murphy salen al ring, y Murphy dice que quiere sacarse algo del pecho, y llama a Rey Mysterio para decírselo de frente. Pero quien sale es el Mesías Seth Rollins. Rollins dice que viene aquí para perdonar a Murphy, y que lo acepta tal cual como es, y acepta este amor prohibido con la hija de Rey Mysterio. Y cuando parecía que el Mesías estaba a punto de convencer a los tórtolos, llega Dominic y ataca a Seth Rollins. Y Murphy le quita a Seth Rollins de encima y golpea a Rollins. Pero Dominic aún no perdona a Murphy y lo golpea también.
Así que Murphy responde, hasta que llega Rey Mysterio y también ataca a Murphy. Y cuando Dominic se lo preparó para hacerle un 619, Aaliyah se metió en medio y dio la revelación más revelación de todos los tiempos. Y dice que ama a Murphy. Y procede a besar al discípulo. Y lo mejor fue la cara de Seth Rollins al ver esto. Estallé de risa cuando vi a Seth Rollins. Y esta novela tiene más episodios que Pasión de Gavilanes. Street Profit vs Cesaro y Shinsuke Nakamura. Cesaro y Shinsuke Nakamura atacan rápidamente a los campeones, pero Montel Ford y Angelo Dawkins contraatacan y sacan a los contrincantes fuera del ring. Pero Cesaro manda a volar a Montel Ford fuera de la barrera de seguridad, lo que le dio la ventaja a los rudos nuevamente. Pero Angelo Dawkins puede revertir la situación y domina. Sin embargo, por los ataques recibidos, Montel Ford desapareció del combate. Así que Angelo Dawkins se encontraba solo, y Cesaro y Shinsuke Nakamura aprovecharon esto y vapulearon a Angelo Dawkins, hasta que Montel Ford pudo regresar y con un superplex de Angelo Dawkins, seguido de un zapito 5 estrellas de parte de Montel Ford sobre Nakamura, los campeones se llevaron la victoria en una decente lucha. Y ya espero que tanto Shinsuke Nakamura como Cesaro abandonen la división Tag Team y hagan su carrera individual. Y a Shinsuke Nakamura que le consigan un manager y Cesaro que le cambien el personaje y listo. Llega la jefa Sasha Banks, la nueva campeona femenina de SmackDown, llega con la silla que Bayley llevó en Hell in a Cell. La voz dice que con esa silla Bayley intentó acabar con su carrera, pero no se le dio, y hoy es la campeona de SmackDown. Entonces llega Bayley, quien dice que Sasha Banks nunca ha logrado retener sus campeonatos, y reta a Sasha Banks a una lucha titular para la próxima semana. Y Sasha acepta el reto. ¿Podrá la jefa salir de su maldición de no retener sus campeonatos? ¿O por fin tendrá un reinado largo? Daniel Bryan vs Jey Uso. Lucha clasificatoria para el equipo masculino de SmackDown. Jey Uso inicia con el dominio del combate, pero Daniel Bryan frena su ímpetu rápidamente y comienza a relucir sus típicas patadas, por lo que Jey Uso tiene que salir fuera del ring. Sin embargo, llega el jefe tribal Roman Reigns para observar a su primo. Daniel Bryan sigue con el dominio y cuando le iba a aplicar un super back suplex, Jey Uso lo revirtió en el aire. Pero Daniel Bryan revirtió la cuenta y lanzó a Jey Uso fuera del ring. Pero cuando Daniel Bryan le iba a hacer un tope suicida, Jey Uso lo detuvo con una super kick y le hizo una super plancha. Pero Daniel Bryan lo detuvo con sus rodillas y le aplicó el candado del sí. Sin embargo, Jey Uso logró liberarse y le aplicó dos super kicks, seguida de una super plancha. Y Jey Uso se llevó la victoria en una buena lucha, que me sorprendió el resultado, ya que Jey Uso venció a Daniel Bryan limpiamente. Y así se une a Kevin Owens al equipo masculino de SmackDown. Tras la lucha, Roman Reigns sube al ring y Jey Uso le dice que será su sirviente, y que lo ama, y que ya entendió. Entonces, Roman Reigns lo mira, y Jey Uso ataca a Daniel Bryan ferozmente. Pero Roman Reigns no está contento, y le dice que lo haga entender cuánto me amas. Y Jey Uso sigue atacando a Daniel Bryan, hasta subirlo a la mesa de comentarista, y le hizo una super plancha, y rompen la mesa. Pero Jey Uso perdió el control, y sigue golpeando a Daniel Bryan brutalmente, hasta que Roman Reigns se va con una cara de satisfacción. Y así termina el show. Un show decente que tuvo sus cositas, pero sentí que en la mayor parte estuvo aburrido. Lo más rescatable fueron las luchas clasificatorias masculinas, la novela del Mesías, que me hizo reír y bastante, y el nuevo Jey Uso, que hay que ver cómo lo trabajarán. Es momento de los saludos. Un saludo para Darwin Fernández. Un saludo para The Trivia Mesía. Un saludo para Anthony Pérez. Un saludo para Charlon BR. Un saludo para Arnaldo Tineo Serrata. Un saludo para José Luis Sánchez Peña. Un saludo para Víctor Amparo Disla. Y un saludo para Temas Universales. Y lamentablemente, hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho, darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram
como WWE Explosive. Nos vemos en la próxima, amigos.